Luego de sucedido el evento del derrame, se establecieron las medidas de urgente aplicación. Lo más importante es que la población no estuviera en riesgo de consumir agua contaminada por esos derrames, y eso se aseguró tanto por la autoridad competente, que en este caso es la COPICED, como por nosotros y la Comisión del Agua del Estado. Luego, el dictar medidas para evitar que vuelva a suceder esta situación del derrame de materiales que no debieran de estar en los cuerpos de agua. Y ahora estamos en el momento del inicio del procedimiento de imposición de sanciones. Luego hay un tiempo perentorio para que la empresa se manifieste y finalmente la imposición de multas. ¿Ya se dio la remediación de este lugar? Eso es algo que no nos corresponde a nosotros. Nosotros estamos en el tema de la corriente y de la zona federal. ¿Se restablecieron las condiciones? Sí. Las condiciones normales del cauce, ya esas ya volvieron a su condición normal. Hay que recordar que es una corriente relativamente pequeña, intermitente, y que, bueno, sucedió el evento y posterior a ello, pues no hemos encontrado evidencias de mayores problemas. Bueno, son por diferentes, o sea, lo que pudiera dar origen a sanciones son varias de las causas, entre ellos daños a los bienes federales y sobre todo el descargar en un cuerpo nacional materiales contaminantes o fuera de las normas oficiales mexicanas. Y bueno, pues estamos ahorita en ese momento de notificar a la empresa el inicio del procedimiento de imposición de sanciones.